Ministro de Defensa Patricio Zambrano aseguró que el ataque a fuerzas militares ecuatorianas ocurrido ayer en el sector de El Pan, provincia de Esmeraldas, fue perpetrado por personas que defendían cultivos ilegales de droga. En este hecho, dos soldados fueron heridos y están fuera de peligro. Patricio Díaz nos da más información. El ataque ocurrió el lunes en la tarde, en el sector conocido como El Pan, en San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. El ministro de Defensa, Patricio Zambrano, explica lo sucedido. Disparos, lo que implica que el momento que nuestros militares estaban patrullando, fueron atacados por personal civil que estaba defendiendo, protegiendo plantaciones de coca y tratando de amedrentar a nuestros militares. El hecho dejó dos soldados heridos que fueron trasladados al hospital militar de... El sargento segundo, Jorge Luis Franco, de 37 años, fue lastimado en su pie izquierdo, mientras el sargento segundo, Virgilio Rafael Navarro, fue herido en su espalda. El director de la Casa de Salud cuenta que están fuera de peligro. Ventajosamente, las heridas que presentan son superficiales, no con... en ningún órgano vital, no ponen en riesgo la vida de los pacientes. Además, señala lo que habría causado sus heridas. Esta herida es por morteros, pero por morteros caseros, por un tanque de gas posiblemente, que estalla y un fragmento de esos llegó a los sitios que ya le describí. Es el segundo enfrentamiento que se conoce públicamente en menos de una semana entre fuerzas militares ecuatorianas y grupos armados ilegales de Colombia. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas reconoce que desde el pasado sábado se han suscitado esta clase de hechos. Nuestros efectivos militares lo que hacen es patrullar toda la zona y siempre nos encontramos con que hay gente en el lado colombiano que está custodiando plantaciones de coca. Esta vez ellos mismos son los que abrieron fuego y nuestros soldados respondieron ese fuego. Además, tanto el Ministerio de Defensa como el del Interior han implementado un mando único en la frontera norte para enfrentar así, de manera conjunta, amenazas y riesgos que pudieran existir. El presidente de la Asamblea Nacional anunció la creación de una comisión especial de seguridad para asuntos de la frontera norte. La preocupación llegó a la legislatura cuando se dio un enfrentamiento de las fuerzas militares con grupos armados irregulares en Esmeraldas. Hay una comisión permanente encargada de temas de seguridad, pero allí hay discrepancias y la presidenta está cuestionada. Con Patricio Díaz, vamos a la Asamblea. La preocupación por los ataques de grupos irregulares de Colombia a la Fuerza Pública Ecuatoriana en la frontera norte llegó al legislativo. El presidente de la función, a través de su cuenta de Twitter, señaló: propondré al CAL y al Pleno de la Asamblea la creación de Comisión Especial de Seguridad para la frontera norte. Las acciones de protección a nuestros ciudadanos en ese sector deben ser integrales y contundentes. Esto se justifica, según Fabricio Villamar de Creo, frente a la presión que desde Colombia viven nuestras poblaciones limítrofes. Cuando el proceso de paz se da en Colombia, los irregulares pasan a actuar en la frontera del Ecuador. Y cuando existe control en la frontera del Ecuador, se dan procesos de violencia incluso con nuestros militares. Es evidente que se necesita una respuesta que no la pudo dar en su momento la Comisión de Relaciones Internacionales. Es que precisamente la creación de esta comisión coincide con la crisis de la Comisión Permanente de Relaciones Internacionales y Seguridad de la Asamblea, donde la mayoría de sus miembros pidieron las renuncias de su presidenta Doris Solís y la vicepresidenta Esther Cuesta, por su manejo de los temas y una pérdida de confianza. El propio Serrano señaló que si hay comisiones con problemas, se crearán mesas legislativas especiales. Es un momento oportuno para que a través de la coyuntura política que estamos manteniendo en este momento, pues se tomen las mejores decisiones y que las dos colegas asambleístas puedan tomar la mejor decisión y hacer un paso al costado. Sin embargo, Doris Solís dice que no se trata de eso y que ella misma sugirió que se cree esta nueva comisión. Yo mismo he sido la proponente de que son de temáticas bastante diferentes, relaciones internacionales y seguridad. Doris Solís tiene que dejar al lado sus caprichos, su ego
y pensar en el país, pensar en la Comisión de Relaciones Internacionales que tiene que trabajar. Era un tema que nos tocaba a nosotros como comisión asumirlo y es una pena que se tengan que crear comisiones paralelas para tocarlos. La Comisión Permanente de Relaciones Internacionales y Seguridad no ha tenido reuniones formales desde hace casi 15 días. Vimos hacer un recorrido alrededor del mediodía y pudimos atestiguar el daño causado por la fuerte explosión. Extraoficialmente se conoció que esta explosión se produjo por una camioneta Mazda color azul que fue estacionada en la parte posterior de este recinto policial. Esa camioneta fue reportada como robada en el 2016 y los explosivos, aunque insistimos, esta es una versión extraoficial, habrían sido cargados en tanques de agua que estaban en esa camioneta. Inmediatamente después de producido este suceso, las autoridades se hicieron presentes, tanto el ministro del Interior, César Navas, el comandante de la policía, el gobernador de la provincia de Esmeraldas y demás autoridades de varios ministerios, quienes hicieron un recorrido por el sitio de la explosión y también atestiguaron el daño de las viviendas a 200 metros alrededor. Vamos a escuchar a continuación lo que dijo el ministro César Navas, el ministro del Interior. Vamos a tener una presencia permanente, fuerte, decidida de las instituciones de seguridad de nuestro estado ecuatoriano aquí en la provincia, especialmente en la zona de frontera. Dar el mensaje claro, preciso, que nada nos va amedrentar, todos los contrarios, nos incentiva a seguir trabajando día a día en la construcción de una sociedad ecuatoriana más pacífica, donde la convivencia social pacífica sea nuestro norte. No nos van a amedrentar y vamos a seguir combatiendo el crimen organizado. No está vinculado a una célula terrorista, si es un tema de una organización delictiva transnacional que está vinculado al tema del narcotráfico. Y lo que no vamos a hacer, yo creo que esto han querido dar una señal, un mensaje. Bueno, la señal que le queremos decir es que nosotros vamos a estar con todo el poder del Estado y haciendo respetar un Estado de Derecho, la paz y la seguridad en este país. Escuchamos las declaraciones del ministro del Interior, César Navas, y como les habíamos contado en un inicio, no solamente este recinto policial resultó afectado por la explosión, sino casas alrededor, a 200 metros alrededor de este recinto policial. Hasta ese momento las autoridades hacen una evaluación de los daños, pero preliminarmente se conoce que al menos serían 63 casas las afectadas y 24 de ellas estarían completamente destruidas. Afortunadamente, más allá de heridos de leve magnitud, no se presentaron más inconvenientes con la gente, pero los ciudadanos esperan ahora la inmediata atención del Estado. Y justamente para recoger el pronunciamiento de las autoridades nacionales, Carla Delgado se encuentra en el ECU 911 en Quito, en donde las autoridades se pronunciaron. Carla, ¿qué novedades nos tienes desde el ECU 911 en Quito? Así es, amigos televidentes, hace pocos minutos varias autoridades de Estado se reunieron aquí en el ECU 911 para informar de algunas acciones que el gobierno ecuatoriano tomará frente a este atentado ocurrido en la madrugada en Esmeraldas. César Navas, ministro del Interior, aseguró que este atentado ocurre por el trabajo en la zona, en el combate directo a la delincuencia, en donde en las últimas semanas se ha incautado más de 7 toneladas de precursores químicos. Afirmó que esto no va a amedrentar, más bien dijo que es un incentivo para continuar con el trabajo. A continuación le tenemos las declaraciones del ministro Navas. El estado de excepción va a tener una duración de 60 días, ya, de 2 meses. Sin embargo, la modulación del mismo va a estar acorde a cada una de las actividades que se desarrolle en territorio y el requerimiento de, inclusive puede ser la ampliación o la suspensión del mismo de acuerdo a las apreciaciones de inteligencia en esta zona. Existen elementos ya propios de la investigación, como les mencionaba, los equipos de policía judicial, los equipos de las unidades especializadas de inteligencia, tanto de Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
El fiscal Carlos Vaca Mancheno, quien también estuvo presente en el acto, dijo que esto tendrá una respuesta firme y decidida y sin ningún temor por el Estado ecuatoriano. Y se ha establecido una mesa de trabajo para responder de manera frontal, clara y sin ningún temor. Además, informó que él estará viajando precisamente esta noche al territorio para poder investigar, que ya se conocen de algunos presuntos implicados, pero que todavía estarán dando a conocer estos nombres en estos días. Nosotros ahora nos retiramos y vamos hacia Esmeraldas y te damos paso a ti, Francisco Garcés. Muchas gracias, Carla. Hemos escuchado cómo las autoridades nacionales, el presidente de la República ha declarado también el estado de excepción en los cantones en riesgo de seguridad después de este atentado. Y fue precisamente el presidente de la República, Lenín Moreno, quien a través de su cuenta de Twitter también se pronunció por lo sucedido. Él dijo: solidaridad de todo el país con nuestros conciudadanos y policías heridos en San Lorenzo. Rechazamos categóricamente este acto terrorista que ocurre por primera vez en Ecuador, de los alrededores del recinto policial. Y justamente tenemos en este momento a una de las personas afectadas. Ayúdeme con su nombre, por favor. Muy buenas tardes, me llamo Jessica Vanessa Marín Caicedo. Usted vive justamente, su casa es justamente al frente de este recinto. Sí, la que está afectada. Nosotros anoche, nosotros pensamos que nunca iba a suceder esto. Nosotros quedamos aplastados, gracias a Dios, por mis esposos, que estamos con vida. Y mis hijos están golpeados, todo pelado, todo golpeado. Nosotros nos quedamos en la calle, no tenemos nada. Y por eso necesitamos que nos ayuden a resolver este problema, que nos hagan de nuevo nuestras casitas, todo. ¿Las autoridades llegaron también a su casa, le preguntaron, vieron cómo estaba la afectación de su vivienda? ¿Qué le han ofrecido hasta este momento? Sí, supuestamente nos dijeron que nos iban a llevar allá abajo a la iglesia hasta mientras que nos vengan a construir. Pero hasta ahora ya va a ser la noche aquí en San Lorenzo, ¿alguna ayuda concreta? Nada, todavía nada. Nosotros ya anoche estamos todavía sin desayunar, sin almorzar, todavía estamos sin comer, mis hijos también, todavía nada nos han ayudado. Ya va a caer la noche. ¿Sus hijos dónde están en este momento? Están todavía ya fuera de la casa que fue afectada. ¿Cómo vivieron ustedes inmediatamente de la explosión? Me comentaba que incluso quedaron atrapados y sufrieron heridas también. Sí, quedamos tapados, mis hijos están pelados, yo también estoy golpeada. Quedamos tapados. Vemos que la comunidad está ayudándoles también a ustedes. Nada, todavía aquí nadie ha llegado todavía a ayudarnos. Nada, nosotros estamos esperando, ya van a ser la noche, todavía no ha llegado nadie a ayudarnos. Este es el testimonio de la ciudadanía. Como les decíamos, son 200 metros alrededor de este recinto policial que resultaron afectados por esta explosión de un coche bomba, que como decíamos y leíamos los tuits del presidente de la República, primera vez que sucede un hecho así en el Ecuador. Esta es la información desde San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas, y les recordamos que en nuestras emisiones regulares de Televistazo estaremos complementando este informe y más información al respecto de este hecho. Gente de San Lorenzo y los sectores aledaños convive con el miedo, pero confía en que las amenazas sean neutralizadas por el operativo de seguridad desplegado. Un reporte desde San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. Más información en estudios. Buenas tardes.